Muchas veces no resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los guardianes a compartir un nuevo programa con nosotros. Estamos muy contentos, por supuesto, de poder estar al aire, de poder compartir con todos nuestros amigos, que son ustedes, la gente que nos acompaña desde hace tanto tiempo, un nuevo programa, una nueva noche de terror, ya en la última parte del año, porque queda muy poquito tiempo para terminar el año. Todavía no sabemos hasta qué fecha vamos con el programa. Seguramente va a ser hasta la primera quincena de enero. Y de ahí vamos a parar un poquito, ¿no? Como todos los años. Así que, bueno, vamos a aprovechar esta última parte del año. Nos quedan en estos 3 meses, ¿sí? Nos quedan solamente 2 reuniones, es decir, 2 programas en vivo para terminar el año. No nos da el tiempo ni podemos hacer más, ¿eh? Así que bueno, quiero contarles que estamos programando la próxima noche de terror en vivo para el día viernes 31, ¿sí? Algunos celebran ese día Halloween, pero nosotros más bien les contamos que va a ser el 31 previo, ¿sí?, al Día de las Almas de todos los muertos, de todos los santos, que es el día siguiente, sábado y domingo, ¿no? El día 1 y 2. Sí, va a ser una fecha linda, me parece, para estar presentes en la noche de terror en vivo. Así que vayan agendando. Me parece que debe ser la fecha más apta de todo el año, o una de las fechas más aptas de todo el año, para tener esta noche de terror en vivo, ¿no? Repito, viernes 31 de este mes, de octubre, viernes 31 de octubre, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20-30 horas, un poquito más tal vez. Vamos a estar con la noche de terror en vivo, y luego de eso nos quedará nada más que una, ¿eh? Nada más que una, que va a ser seguramente la primera quincena del mes de diciembre. Así que bueno, están todos invitados. Repito, noche de terror en vivo, creo que la mejor fecha del año, viernes 31 de este mes, de octubre, viernes 31 en noche de Halloween, previo el Día de las Almas y de todos los muertos. Así que bueno, invitados todos. Será en la Sala San Miguel Arcángel, a las 20-30 horas, como siempre, en San Martín, esquina Monteagudo. Así que vamos a tratar de, bueno, de brindar tal vez un poquito más de espacio para la gente que nos va a acompañar siempre, ¿sí? Bueno, viernes 31 entonces, la penúltima noche de terror en vivo del año, que se va terminando,
Sí. Bueno, pueden mandar los mensajes de texto y WhatsApp. Tomen nota del número 155 95 1745. Esa es la vía de comunicación para llegar hasta nosotros. Repito, 155 95 1745, la vía de comunicación para mandar mensajes de textos y WhatsApp. 155 95 1745. Así que vamos a esperar que se comuniquen con nosotros. Y desde ya estamos muy agradecidos con toda la gente que está del otro lado. Para los que quieren mandarnos sus historias, lo pueden hacer en el Face del programa, que es La Noche de los Guardianes. Lo pueden hacer en el mío, por supuesto, que ya me conocen con mi nombre, Sergio Fierro. Pueden escribir un correo electrónico a esta dirección: lanochedelosguardianes@hotmail.com, para que nos cuenten su historia, ¿no? Si por ahí tienen ganas de escribir la mano, no hay ningún problema. La traen hasta calle Crisóstomo Álvarez 378, que es casi esquina Congreso. En cualquier horario del día, ustedes pasan por el centro, traen la historia, la dejan acá, que a mí me la van a acercar en cualquier momento, ¿eh? No hay ningún problema. Cualquier día y en cualquier horario. Crisóstomo Álvarez, esquina Congreso, para los que quieran hacerlo de forma manual y acercarnos su historia. Vamos a arrancar. Hay entre los tantos mensajes y los oyentes que nos han escrito luego del último programa, estaba Nadia, que nos contaba una pequeña experiencia, ¿no? Y nos pedía si podíamos contar historias relacionadas a eso. Vamos a ver si podemos contar por lo menos un par de historias, ¿no? Entre las que están pedidas. Nadia nos cuenta que hace 3 años aproximadamente habían ido de vacaciones a la provincia de Salta. Y bueno, cuando iban a Salvador Massa, si no me equivoco, bien al norte, ya en el límite con Bolivia. Y habían salido como a las 6 de la tarde aproximadamente. Y en el camino el auto se les rompió en la ruta. Según ellos relatan, según cuentan, describen el lugar como una ruta no muy ancha, con muy poco tránsito y completamente desolada. Ellos dicen, nosotros mirábamos hacia los costados y por kilómetros eran solamente montes, no había nada. Los pocos vehículos que pasaban por allí, en su mayoría eran camiones, y no había demasiado tránsito, ¿no? La cuestión es que cuando se nos rompió el auto, no era muy tarde, eran aproximadamente las 8 de la noche, pero no pudimos resolver el problema. Y pasaban las horas, y bueno, vimos que no había solución, entonces por lo menos habíamos encontrado un lugar en la banquina que era bastante ancha, que era como una había como un pequeño caminito, una tranquera, que era como si fuese una entrada a la propiedad de alguien, ¿no? Pero nosotros mirábamos, por supuesto, y no se veía absolutamente nada, ¿no? Mirábamos hacia ese campo y solamente veíamos monte, no se veía nada, pero pusimos el auto allí un poquito alejado de la ruta por miedo, ¿no? A algún accidente, sobre todo. Y yo recuerdo que lo habíamos tomado muy bien a esta situación. Llevábamos para tomar mate, teníamos algunos alimentos, teníamos galletas y ese tipo de cosas. Así que, bueno, mi novio, dice Nadia, él hizo como una pequeña fogata, se puso a juntar algunas ramas secas y esas cosas para calentar el agua, ¿no? Y hasta fue divertido en ese momento. Nosotros hicimos la fogata, eran las 10, 10 y media de la noche, y él constantemente
la avivaba poniendo más ramas, más leñas, perdón, para que la llama además nos iluminara un poco, ¿no? Y ahí estábamos tomando mate, comiendo algo, hablando un poco. No teníamos ningún tipo de apuro porque estábamos, los dos estábamos de vacaciones. Y como les digo, estábamos incluso y a pesar de la situación disfrutando de ese momento. La cuestión es que, como a las cerca de la medianoche, nos dio un poco de sueño, sobre todo me dio sueño a mí, Nadia. Y bueno, reclinamos los asientos para dormir. Y yo recuerdo que mi novio puso la radio, por un rato la iba a poner, no con muy poco volumen, porque además teníamos miedo de quedarnos sin baterías, ¿no? Sin batería en el vehículo. Y nos quedamos escuchando la radio por un rato. En un momento, mi novio me dice, ya vengo, voy a hacer la pis. Y se va por ese caminito que llegaba hasta la tranquera. Por supuesto que yo apenas podía ver su silueta, ¿no? Porque la noche estaba muy oscura y lo único que lo iluminaba era esa pequeña vislumbre que de esa fogata que él mismo había hecho, ¿no? No había demasiada luz, ¿sí? La noche estaba bastante oscura. Bueno, permitía ver solamente la silueta de él. La cuestión es que yo estaba acostado sobre el asiento del acompañante, por supuesto completamente reclinado, y lo siento que como que viene, no sé si corriendo, pero al menos bastante rápido, sube y cierra la puerta fuerte y me dice, pone seguro, y yo tenía la ventanilla bajada. Me asusté tanto que como pude comencé a subir la ventanilla. Yo le pregunté qué pasa, porque además miré y no veía a nadie. Y en ese momento él me dice que cuando se estaba dando la vuelta ya para volver hacia el auto, sintió que le chitaron muy cerca y algo que le saltó sobre el hombro y luego cayó al piso. Y cuando él lo miró, asegura que había parado a su costado derecho un duende. Y él lo describe con brillo en los ojos. Unos ojos completamente oscuros, pero él veía un brillo en esos ojos. Con la poca luz que había de la noche y la poca luz que además emitía aquella pequeña fogata, él dice que vio el rostro de este duende con una piel rojiza, como si hubiera sido, como cuando uno se expone mucho tiempo al sol, pero una piel también curtida, una piel como si fuese la de una persona de muchos años. Y algo particular, algo que le llamó mucho la atención. Primero, dice que estaba descalzo, que sus manos eran como las de una persona grande, y que en esos pocos segundos que él lo vio, dice que este duende era como si se pegara con las manos en el pecho, con las dos manos. No fuerte, pero era como si se estuviera refregando o algo por el estilo, mientras tenía una sonrisa diabólica. La particularidad era que él dice que los labios eran muy finitos, que no llegaban a cubrir los dientes, que eran grandes, y él dice que eso le causaba impresión. Era como si tuviera expuesta parte
de la mandíbula como si fuese una calavera. Y dice que él lo veía que se reía sin emitir sonido primero. Y luego hizo un ruido como un animal, que después yo, haciendo un poco de memoria, escuché algún sonido, pero no le había prestado atención porque estaba con música dentro del auto. Fue cuando salió corriendo, y él dice que en el momento que corría, él sintió que en una de sus piernas tenía un peso como si arrastrara algo muy, pero muy pesado. A pesar de ello, llegó hasta el auto, pero cuando se dio vuelta, sacudiendo la pierna, tratando de soltarse de lo que fuera, vio que el duende lo tenía agarrado de la botamanga del pantalón. Comenzó a tirar patadas, a cubrirse, hasta que subió al auto e inmediatamente dice que comenzó a sentir un dolor en la pierna. Y yo no podía creer lo que me contaba. Me asusté mucho, ya el auto estaba cerrado, estábamos con seguro, pero no podíamos irnos del lugar porque el auto estaba roto. Si yo mal no recuerdo, tenía roto una correa y eso no nos permitía que el auto pueda seguir. No había forma. Lo único que podíamos hacer era quedarnos allí. Entonces, el asustado encendió las luces de posición y las luces de adentro, pero después las apagó, porque cuando prendía las luces de adentro del auto, no veíamos nada hacia afuera. Así que apagamos la luz de adentro y comenzamos a sentir como si alguien golpeara desde abajo del piso del auto, como si alguien estuviera debajo del auto golpeando el piso constantemente. Yo no puedo explicarle el miedo que sentí en ese momento. Y luego, además de los golpes, comenzamos a sentir un sonido como si fuese un animal. Yo estaba tan asustada que no me daba cuenta de lo que hacía. Levantaba los pies sobre el asiento porque tenía miedo. La cuestión es que esto pasó por unos segundos y yo traté de acercarme más a mi novio. Tenía mucho miedo, no sabíamos qué hacer. Él también estaba asustado. Y de pronto sentimos un golpe en el capot del auto. Y yo en ese momento sentí que me descomponía del miedo porque lo vi parado sobre el capot del auto mirándonos a nosotros. Y corrió, es decir, hizo 3-4 pasos y subió por el vidrio hacia el techo del auto. Y sentíamos como si golpeara en el techo del auto. No sabíamos qué hacer, no había muchas posibilidades, no nos íbamos a bajar, por supuesto, del auto, ¿no? Los dos estábamos con mucho miedo. De pronto se produjo un silencio por un momento, por un instante, no sé cuánto tiempo. Pero yo rezaba para que no volviese a aparecer, para que no lo viéramos de nuevo. Y de pronto sentí un golpe a mi costado y vi su mano en el vidrio de la ventanilla mía. La mano de, tal cual lo dijo mi novio, de un, cual si fuera un hombre de mucha edad, rugosa, una piel curtida. Y la refregaba por el vidrio. Yo tenía miedo de que rompiese el vidrio. Y ahí comenzamos a escuchar como la risa de un bebé, como un nenito jugando. Eso fue realmente algo que me estremeció. Me puso la piel de gallina, me dio muchísimo miedo. Yo, sin darme cuenta, estaba llorando, no sé. Creo que a cualquiera le hubiera ocurrido más o menos lo mismo, ¿no? Estar en medio de esa ruta, completamente oscuras, solamente rodeado de árboles, de monte tal vez, y con esa aparición que era algo que no entendía, no lograba entender. Yo le decía por momentos mi,
mi novio, encendía las luces de afuera, es decir, las luces bajas, las luces con del auto, para mirar, y en ese momento no veíamos nada, era cuando todo como que se tranquilizaba. Pero de rato volvíamos a escuchar ruidos, y en un momento comenzamos a escuchar sentimos un golpe contra el parabrisas, y nos estaban tirando con ramas, no muy grandes, ¿no? No era algo que vaya a romper el auto, el vidrio del auto, pero nos demostraba que seguía allí, que estaba allí. Fue increíble, pero en un momento yo sentí que, los dos sentimos, que el auto se movió hacia adelante como si alguien lo estuviera empujando. Mi novio reaccionó inmediatamente, el auto estaba en cambio, parado, pero tiró el freno de manos, además. Y nos sorprendimos, porque era completamente, no sé si imposible, pero muy difícil que alguien pudiera mover el auto estando en cambio y el motor parado, ¿no? La cuestión es que comenzamos a sentir golpes en la chapa del auto, como si caminase a la vuelta del auto, golpeando la puerta, golpeando el capó, no sé, los guardabarros, no sé. Yo estaba con mucho miedo y en un momento cerré los ojos porque no quería volver a verlo y comencé a rezar, a rezar, a rezar, y a rezar en voz alta. Y cuando mi novio se unió a rezar conmigo, fue como si esta situación le hubiera molestado, porque comenzó a tirar con unas piedras contra el vidrio donde yo estaba, y en un momento el vidrio se rompió, es decir, se rajó entero, se marcó completamente, y luego sentí un golpe y vi su mano que me agarró apenas del hombro, porque yo me tiré hacia el lado de mi novio y me alcanzó a agarrar del hombro de una remera que yo llevaba puesta, y sentí una mano torpe, pesada, y le decía a mi novio que me ayude, y él me abrazó muy fuerte y vio la cara de este duende tal cual lo había descrito antes. Yo también lo vi como si estuviera colgado del techo y me pegaba en el hombro e intentaba pegarme. Fue una situación realmente tremenda, porque en ese momento yo pensé que se metía dentro del auto, y fue cuando mi novio reaccionó y sacó un pequeño matafuego que tenía debajo del asiento y lo accionó en dirección a donde estaba esta aparición, que en ese momento yo, entre lo que me acaba de suceder, el ruido de ese matafuegos, desapareció. Y nos quedamos asustados, imagínate, con el vidrio del auto roto a la noche. No eran más de la 1 de la mañana, nos faltaba todavía muchas horas hasta que amaneciese, y no sabíamos qué hacer. Estábamos los dos muy asustados. Yo hice que mi novio pasara hacia el lado donde yo estaba y yo me quedé del lado del conductor, por la simple razón de que el lado mío, el vidrio estaba roto, y yo tenía mucho miedo. De la puerta del acompañante, la que tenía el vidrio roto, a donde estaba la fogata, no había más de 2 metros. Y él había dejado leña amontonada allí, algunas ramas, algunas leñas amontonadas allí. Y entonces, nosotros comenzamos a rezar de nuevo. Comenzamos a rezar de nuevo, y él dejó la luz del auto de afuera, la posición, encendida. Y comenzamos a rezar, y pasó primero unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no pasaba absolutamente nada.
Y él se animó a abrir la puerta. Yo tenía mucho miedo, le pedía que no se bajase del auto, por favor, que no se bajase. Encendió la luz alta del auto, eso iluminaba un poco el lugar, y comenzó, se bajó y comenzó a ponerle más leña al fuego, y arrimó la leña, lo que quedaba, cerca del auto. Y desde allí le iba aumentando, es decir, estábamos iluminados por la luz de las llamas, ¿no? De aquella fogata que él había hecho. Nos pasamos, creo que casi toda la noche rezando. Habrían pasado tal vez una hora y media, dos horas, no ocurrió absolutamente nada. Entonces él sacó un toallón que teníamos, lo puso, lo hizo agarrar con la puerta del auto, donde estaba el vidrio roto, y lo agarró del lado de adentro también. Y yo me dormí, él se quedó despierto por un rato, escuchando la radio, que no estaba muy fuerte. Y bueno, en un momento él también, por supuesto, se durmió y nos despertamos a cuando ya estaba amaneciendo, que escuchamos pasar unos camiones, habían pasado dos o tres camiones juntos, y lo escuchamos y, bueno, nos despertamos. Y ya con la luz del día nos sentimos como protegidos, ¿no? Aún así, yo no me bajé del auto y él fue el primero en bajarse. Apenas abrió la puerta del auto, se bajó y me dijo: Nadia, mirá por la ventana, venía a ver. Yo tenía miedo, no quería mirar. Y me dijo él: no hay nada, pero mirá lo que quedó acá. Y cuando yo me arrimé por la ventana, la ventanilla estaba rota, vi que estaba desparramada toda la ceniza del fuego, como si alguien hubiera desparramado todo la ceniza, la fogata que él había hecho. Y en el piso estaban marcadas las pisadas de este duende, pero muy muy claramente, ¿no? Muy claramente. Y algo que me llamó la atención es que había como mucho pelo ahí en esa zona, en esa parte. Yo le dije a él que no tocara nada. Empujamos un poco el auto hasta sacarlo hasta la ruta y nos pusimos a hacer dedos, a hacer señas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se detuvo una camioneta que nos llevó tirando hasta el próximo pueblo y ahí pudimos solucionar el problema de la correa y seguir nuestro viaje. Pero, como se imaginarán, por supuesto, esto es algo que me dejó traumatizada con esas situaciones, marcada. Yo que no creía demasiado en lo paranormal. Y me costó mucho tiempo, pues, poder volver a viajar de noche, ¿no? Sobre todo hacia esa zona donde nosotros teníamos familia, en Salvador Maza y esos lugares. Pero bueno, me imaginé que, sin lugar a dudas, no soy la única a la que le puede haber pasado esto en una ruta, ¿no? Y no, yo me acuerdo de un artículo, entre tantas cosas, a ver, de las que recuerdo, un artículo de que una noche en Rosario, frente al cementerio de El Salvador, un colectivero de la línea 114, iba manejando de noche, ya terminando el recorrido, con mucho sueño, y de pronto ve impotente como una chica se le cruza velozmente frente al ómnibus y él siente un golpe como si la hubiera chocado, ¿no? Asustado por lo sucedido y lo tétrico del lugar, ¿sí? Frente al cementerio, una oscuridad completa, decide dar la vuelta y escaparse, irse del lugar. Pero luego de unos pocos minutos de ir a toda velocidad, asustado todavía, ve por el espejo retrovisor que aquella chica que se le había cruzado en la ruta, que él tenía la imagen de ese vestido blanco, estaba sentada en el último asiento mirándolo fijo. Él prendió la luz y corroboró, estaba allí. Pero luego las luces se apagaron absolutamente todas, incluso las luces de afuera del colectivo, y tuvo que bajar la velocidad para no chocar, para no irse fuera de la calle por la que iba. ¿Sí? Y en un momento sintió que le tocaron el timbre y vio a aquella mujer acercándose hacia él.
Él no dudó, tiró el colectivo a un costado, paró, abrió la puerta y se largó corriendo hasta una casa que había en el lugar. Luego contaría la historia, por supuesto, que es lo que estamos narrando, que además apareció en algunos diarios, ¿no? Y ustedes recordarán también este tipo de narraciones, este tipo de historias, aquí mismo en la provincia de Tucumán, en la zona de la subida a San Javier, en la zona de la ruta de Raco, en la zona de la curva de Los Vegas, en algunos lugares de la ruta 38, muchos lugares, ¿sí? Y muchas historias que hemos compartido. Pero esta es una y la que me pidieron, ¿no? La contaba Nicolás, que escucha siempre junto a sus amigos. Y bueno, ellos nos cuentan allí que nos escuchan siempre y comparten esta historia. Cuenta que su tío y su papá, ellos fueron durante mucho tiempo choferes, ¿no? Habían arrancado trabajando como choferes de colectivo y esas cosas, pero después un señor que tenía algunas tierras en la zona de Trancas, que bueno, más o menos por allí, Benjamín Arauz creo que me dijo, criaban ganado, tenían vacas, tenían, bueno, muchos animales en realidad, ¿no? Entonces este señor lo contrató a mi papá como chofer de uno de los camiones que tenía, ¿no? Y mi papá, entre tantas cosas que nos contó sobre lo que ocurría en la ruta y sobre todo en la zona del campo, nos dijo que una noche, en uno de los tantos viajes que había hecho, él viajaba normalmente a Buenos Aires, a un lugar que se llama General San Martín, o a Santa Fe. Bueno, en uno de esos viajes a Buenos Aires, cuenta que cuando iba pasando por la provincia de Santiago del Estero, una ruta que se hace interminable a veces, ¿no? Por la soledad de la ruta, en una oportunidad allí se le rompió el camión y no pudo seguir. Lo que él cuenta era que se le había roto algo, si yo no me equivoco, que tenía que ver con una bomba de agua o algo parecido, porque el camión levantaba mucha temperatura, entonces no podía seguir. Se tiró hacia un costado como pudo, puso las balizas y se quedó allí. Se bajó primero con una linterna para ver lo que había pasado, para ver el problema del camión. Y la cuestión es que, viendo que no podía solucionarlo, se bajó porque hacía calor, y él cuenta que se detuvieron un par de camioneros en un momento, le preguntaron qué había sucedido, miraron, era un problema que no podían resolver en ese momento, ¿no? Bueno, él sabía que al día siguiente, no faltaban demasiadas horas para amanecer, alguno de los compañeros de ruta, algún camionero más, lo iba a ayudar a solucionar el problema. Así que no estaba tan preocupado, ¿no?, con esa situación. Él manejaba un camión Mercedes-Benz, que un 1114, que los repuestos eran muy fáciles de conseguir en todos los lugares. La cuestión es que en un momento él estaba conversando con otro camionero y bueno, este camionero dijo: voy a seguir viaje. Y él le dijo: bueno, yo me voy a ir a dormir. Él estaba tomando mates. Y en un momento, cuando quedó solo, sintió ese sonido que, bueno, que produce una persona caminando por una banquina de una ruta donde hay ripio, ¿no? Entonces escuchó, se acercó hacia el lado de la banquina donde escuchó el ruido, es decir, como si alguien viniese desde atrás del camión, y vio una mujer parada en la cola del acoplado, donde terminaba el acoplado del camión. Y él le pareció extraño. Un detalle del que se dio cuenta después es que estaba con un vestido claro, no exactamente blanco, pero claro,
y que flameaba mucho. La cuestión es que, esperando a que se acercara, él se quedó por un instante parado allí, y esta mujer seguía parada donde terminaba el acoplado del camión. Él no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces se volvió a cebarse un mate más, y cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. Miró hacia todos lados, cruzó del otro lado de la ruta y no estaba, no había forma, no había lugar donde pudiese haberse metido ni escondido. Simplemente había desaparecido. Bueno, y esto le pareció extraño a mi papá. Volvió, guardó las cosas en una cajita que tenía al costado, al costado del camión, y subió para dormir. Y él dice que cuando se acostó en la cama que hay dentro de la cabina del camión, cerró los ojos para dormir y sintió una mano fría en la cara. Se despertó, imagínense, asustadísimo en ese momento, y vio que en el asiento de acompañante del camión estaba sentada esta mujer, dándole la espalda. Él asegura que vio a esta mujer que tenía los cabellos completamente desgreñados, como despeinados, y asegura que los brazos, es decir, el brazo que él podía ver, era un brazo muy flaquito, como el de una persona muy enferma, a punto de morir, prácticamente piel y huesos. Se asustó muchísimo en ese momento, y esa visión fue de segundos nada más. No supo cómo reaccionar. Y él dijo, lo primero que pudo decir es: ¿quién sos? Y dice que esta mujer giró la cabeza, como mirándolo a él, pero no tenía ojos. Tenía solamente la cuenca, es decir, de los ojos, el hueco, pero no tenía los ojos. Él dice que vio como si se tratase de un cadáver. Se encogió lo más que pudo en la cama del camión contra el vidrio, asustado, y dice que inmediatamente escuchó que esta aparición, esta mujer, lo que fuera, comenzó como a sollozar, como si estuviese llorando. Mi papá dice que tenía hacia el costado, del lado del conductor, justo allí, una estampita. Él es muy devoto de la Virgen del Valle, y cuando quiso estirar la mano para agarrarla, dice que esta mujer muy rápidamente estiró la mano y lo tomó del brazo, y que él asegura que la mano de esta mujer era solamente huesos. Le empezó a doler el brazo, ¿no?, y él comenzó a tirar para soltarse. Y dice que el frío era tan intenso que no se le fue la sensación por semanas. Y él, asustado, comenzó a tirar patadas al asiento del acompañante. Pero cuando se dio cuenta, esta aparición, esta mujer, simplemente ya no estaba allí. Se salió de la cama, se puso en el asiento del conductor, y a pesar del problema que tenía el camión, lo arrancó y lo puso en marcha. El problema no era que el camión no andaba, sino que calentaba rápidamente el motor porque había roto la bomba de agua, pero no le importó en ese momento. Y dice que comenzó lentamente a salir del lugar, puso en marcha el camión, y él dice que cuando había hecho unos 10, 15 metros tal vez,
y pensaba que simplemente había desaparecido esta mujer. Algo chocó contra el vidrio y un trapo blanco quedó tapándole la visión, es decir, no veía absolutamente nada. Él sacó la cabeza por la ventanilla para poder mirar y recibió un golpe. Él asegura que aquella mujer era como si estuviese sobre el techo del camión, con el vestido cayendo hacia el vidrio. No lo dejaba ver. Y después, simplemente fue como si hubiera, no sé, desaparecido, como si hubiera, él dice como si hubiera cobrado, como si hubiera volado de allí, el vestido, y desapareció. Él cerró la ventanilla y siguió andando en el camión muy asustado. Y dice que en un lugar donde había una curva muy pronunciada, vio que debajo de un árbol estaba parada aquella mujer. Puso la luz alta y era aquella mujer. Sintió tanto miedo que aceleró lo más que pudo para pasar rápidamente por el lugar. Pero aún así sabía que no bastaba o no era suficiente para poder esquivarla, para que deshacerse de esa aparición. Y dice que cuando pasó justo al lado de ese árbol, esa mujer ya no estaba, o esa aparición simplemente ya no estaba. Había desaparecido. Miró hacia adelante y cuando puso la vista de nuevo hacia el costado, la mujer iba sentada a su lado, sin hacer nada, sollozando igual que la había escuchado un momento antes. Pero él no quería mirarla, tenía mucho miedo. Y comenzó a rezar en voz alta, también. Comenzó a rezar muy fuerte el Padre Nuestro. Y él tenía ya en su mano la estampita de la Virgen del Valle. Él dice que él no sabe qué, por instinto o por miedo, soltó el volante y le tiró la estampita encima. Y en ese momento fue como si simplemente se hubiera desvanecido. Cuando se dio cuenta, estaba pasando frente a un cementerio. Y dice que aquella aparición, aquella mujer, estaba parada junto a una puerta o un portón, digamos, una pared no era muy alta, pero un portón de ingreso a ese cementerio, con el camión aún en temperaturas. Siguió en marcha. Cuando se cruzó con otro camión, le hizo seña de luces, paró, le agregaron más agua y siguió la marcha hasta que se pudo alejar del lugar. Pero él dice que aquella, por supuesto, que aquella experiencia lo dejó marcado para siempre, pero que no fue lo único que le tocó vivir en las rutas, ¿no? Además, no solo eso, sino de los relatos también de sus compañeros de rutas, de otros choferes que habían contado acerca de apariciones. Casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, eran los cementerios, ¿sí? Era allí donde se manifestaban estas apariciones. En uno de los casos, un chofer de Santiago perdió la vida, y según contaban sus compañeros de la empresa, que incluso me dio el nombre, que no recuerdo muy bien la empresa en este momento, bueno, en algún momento lo voy a recordar. Dice que él iba por la ruta hacia Chaco, y en un momento ve que se le cruza un perro prácticamente encima, sin poder esquivarlo. Él siente que lo choca, e increíblemente en ese mismo momento ve delante de él un caballo, él dice un potrillo, y que comenzó a correr a su lado, y que cuando él lo miró, es decir, al lado del camión, ¿sí? Cuando él lo miró, él asegura que vio
un perro enorme, el cual arrastraba del cuello una cadena muy gruesa y que asegura que era el familiar. Él dice que narró a sus compañeros, a uno de sus compañeros, que vio sobre este animal la silueta de una persona, de un hombre. Es decir, vio solamente la silueta porque estaba muy oscuro, y según dice, esta aparición estaba completamente de negro. Y lo vio como si se hubiera desplazado hacia él en el camión, y de pronto lo tenía sentado a su lado. Él aseguró que era un demonio. Dicen que cuando lo vio, se asustó tanto que perdió el control del camión, se fue afuera y sufrió un accidente que luego le costaría la vida. Pero antes de morir, cuando lo trasladaban y en el momento en el que pudo hablar, le contó a uno de sus compañeros que el hombre que estaba sentado a su lado era un demonio, que él había visto cuando el camión volcó sobre la banquina. Su cuerpo salió despedido y él vio al perro familiar echado a los pies de este hombre, y que esta aparición, que este demonio, era... Él podía verle el rostro completamente oscuro, pero él decía que todo lo que era la zona del pecho, toda esa zona, él veía solamente los huesos. Este hombre murió después. Hay gente que dice que... Mi papá me contaba que habían compañeros que decían que él, antes de trabajar en ese camión, había tenido una vida bastante complicada, que él, según decían, había matado a un hombre y a su hijo. Y aseguran que esta familia a la que él había matado eran de una señora, una curandera muy fuerte que había en la zona de Clodomira. Ellos creen que esto fue que el demonio fue a cobrarse aquellas vidas que él se había llevado, ¿no? Bueno, una historia bastante fuerte que le contaron a mi viejo, pero como tantas otras historias, te repito, que mi papá había escuchado en la ruta y las cuales, por supuesto, te contaré en otra oportunidad. Bueno, pueden escribir y mandar sus mensajes de texto, los WhatsApp, al 155-95-1745. Esa es la vía de comunicación para que nos escriban, para que lleguen hasta nosotros. Repito, WhatsApp y mensaje de texto, 155-95-1745. Pueden escuchar el programa a través del 104.5 de tu dial, que es Radio Contacto, o a través de www.radiocontacto.com.ar. Para lo que nos preguntan, ¿cuándo es la próxima noche de terror en vivo? Va a ser el 31 de este mes, viernes 31 de este mes, de octubre, ¿sí? Noche de Halloween, previo a la noche y al día de todos los muertos, de las almas, de todos los santos. Así que una noche me parece inmejorable para una noche de terror en vivo, ¿sí? Así que ya saben, espero que nos acompañen, vayan agendando, repito, viernes 31 de este mes, noche de terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20-30 horas, un poquito más tal vez. Vamos a estar compartiendo la penúltima noche de terror en vivo del año, y por supuesto que espero que nos acompañen, ¿no? Vamos a estar con algunos mensajes al regreso. Y los invitamos a quedarse con nosotros. Mi nombre es Sergio Fierro, esta es la noche de terror en contacto. Pueden escribir al 155-95-1745. Estás en contacto. Contacto. 145. Bueno, a ver, voy a mandarle un saludo para el amigo David Córdoba, que ha hecho un grupo de la noche de los guardianes en el Face, y lo hizo, por supuesto, perdón, en el WhatsApp. Y bueno, a ver, yo, ¿qué buscamos a través de esto, no? Lo mismo que David y todos los chicos que forman parte del grupo, es conocernos entre nosotros,
Aquellos que mayormente van a las reuniones solos o quieren formar parte de este grupo y que, por sobre todas las cosas, tengan buena onda, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esta sociedad en la que estamos viviendo ya tiene demasiadas broncas, demasiadas agresiones, demasiada violencia. Buscamos simplemente generar un espacio en el que podamos compartir buena onda, conocernos, compartir relatos, ¿sí? Y bajo ese marco, el día domingo se van a reunir algunos de los chicos que forman parte del grupo. Y si ustedes quieren formar parte también, tienen que buscar. A ver, en el Face está David Córdoba, se llama, ¿no? David Córdoba se llama, que es quien está administrando el grupo. Bueno, y pasarle los números de teléfono a los que quieran formar parte de este grupo. Por privado a él, para que los agregue, ¿sí? David Córdoba. Ahora vamos. Yo voy a pasar después el número de David, ¿sí? A ver si lo podemos. Y puede recibir algunos. Pero búsquenlo ahí en el Face. David Córdoba se llama. Él está. Él en su posteo puso justamente esto, ¿no? Contando acerca del grupo que armó en el WhatsApp de la Noche de los Guardianes. Así que lo que buscamos es, repito. Espacios de buena onda, simplemente eso, ¿no? Hay demasiada violencia y agresión ya en esta sociedad y lo único que queremos nosotros como programa es generar un espacio donde podamos compartir los relatos, que sea un espacio para la gente que tenga ganas de este tipo de experiencia, pero por sobre todas las cosas, de buena onda, ¿sí? Así que bueno, busquen. Entonces, el amigo se llama David Córdoba, se llama. Búsquenlo en el Face. Bueno, él también, a todos los que el amigo está posteando ahí justamente para agregarlos, ¿no? Para el que se quiera agregar al grupo. Así que un saludo enorme. Saludos también para Mauro, que nos está escuchando. Saludos para Priscila Ahumada, para Conti Ávila, para Franco García, para el amigo Nelson Romano, que también está escuchando, para Javier, un abrazo enorme, para Adolfo Hansen, también saludos, Mauro Orieta, Mica Chávez, para Johnny Chumacero, así es, así dice, para Manuel Quinteros, también un saludo enorme, para Franco Puente Dura, Leonela Medina, saludos para Daniel Palacios, escuchando desde Santa Fe, capital, un saludo grande para él y toda su gente, gracias. Para quién más, saludos para Daniela Sarabia, saludos, mensajes de texto que dicen: Guardianes, estaba ansioso por escucharlos, un saludo enorme. Estaría bueno que los protagonistas de los hechos den su testimonio en vivo. Soy Gerardo, siempre con la radio. Sí, bueno, en algún momento lo hacíamos, pero es complicado, ¿no? La gente que te escribe y te manda sus historias. Está medio complicado por los horarios, el horario del programa y los horarios de trabajo de la gente y todas esas cosas. Sergio, soy Daniel de San Andrés, acá estoy escuchándote como todos los miércoles y con visita porque ayer cumplí años. Un saludo enorme, espero que lo hayas pasado lindo, amigo, ¿eh? Amigo Sergio, soy Guillermo del Deretes, escucho todos los miércoles, soy fanático del terror, me encantan tus historias. Guardián, muy buena la radio, podrías mandarle un saludo a mi amiga Iris Abril y a mi tía Susi. Saludos para vos. Guardián, soy Marco, los escucho siempre. Saludos para, dice, para mis primos Evelyn, Leonel, pasa historias del familiar. Y un saludo para Bruno Cuellar y Florencia, los pibes del sexto año. Estaremos presentes en la sala San Miguel Arcángel el 31, ¿eh? Las historias están buenísimas. Les mando un abrazo enorme para ustedes y muchas gracias, ¿sí? Guardián, soy José, te escucho siempre en la radio de Mil. Saluda a mi familia, a mi esposa Patricia, a mis hijos Camila y Ian. Sos un capo, gracias. Guardián, pasen historias del perro familiar. Saluda a mi hijo y a mi señora. Estamos escuchando, soy Juan. Hola, guardianes, contá alguna historia del Cadillal. Soy Víctor. Bueno, hola, guardián, muy bueno el programa. Podés pasar los audios del cementerio. Soy Cris. Saludo enorme para mi amigo Aldo, quien nos acompaña siempre en el programa, por supuesto, siempre del otro lado, para el amigo Hernán también, para Julito, un abrazo enorme para los santamarianos, para todos, un abrazo enorme, Hernán, a ver si nos podemos comunicar ahí, nos juntamos el día sábado, ¿sí?
Saludos para el amigo Nelson de Suiza. Sergio, quiero mandar saludos para Carolina Sal. Así dice, que hace un excelente trabajo con De Patitas en la Calle, creo que dice. Bueno, así es. Un saludo enorme. Soy Nelson de Suiza, dice el amigo. Un abrazo enorme y gracias por estar allí. Saludos para todos los amigos que están a través de del WhatsApp y de los mensajes de texto. Repito, 155-95-1745. Esa es la vía de comunicación para que puedan mandar sus WhatsApp o mensajes, ¿no? Gracias a todos los que están compartiendo el programa con nosotros. Como, por ejemplo, dice Soy Santiago, la red está de mil. Mandarle un saludo a los changos de la cocina del Quebracho y Alfredo, que duerme mucho. Te estamos escuchando, como todos los miércoles. Un saludo enorme y gracias por estar allí a todos, ¿no? Hola, soy Romina de Yerbabuena. Quería decirte que está muy buena la radio. Mandarle saludos a mi papá y a mi mamá y a mi prima Emilce, que están escuchando conmigo. Gracias. Saludos también para vos. Gracias por estar ahí del otro lado. Aguante la noche de terror, dice el amigo Sergio. Está muy buena la radio. Quiero mandar un saludo a toda la Comercio 3. Espero poder ir a la próxima reunión. Saludos para Marcos y Abby. Muy bien. Espero que sí. Espero que puedas ir, Guardianes. Hola, Guardianes. Muy buena la radio. Quisiera mandar un saludo a Nadia y a Mario. Gracias. Soy Evelyn. Somos del Corte. En Alderetes, un saludo enorme y gracias por estar con nosotros como siempre. Sergio, me llamo Hugo y con mi hermana y mi vieja siempre escuchamos el programa. El próximo miércoles puedes contar alguna historia que no sea de dónde son brujas. Porfa, un saludo enorme. Muy bien, sí. Bueno, es lo que manda la gente, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de seleccionar algo, no sé cómo qué, a ver qué te gustaría. Bueno, saludos, guardián, soy Javier, siempre los escucho. Está muy bueno el programa, puedes contar una historia del jinete sin cabeza. Pues es una leyenda más bien, ¿no? Es una leyenda. Bueno, Sergio, soy Rosario, siempre los escucho. Me encanta la radio, me encantan las historias. Soy de Tafí Viejo, sigan así, chicos, ¿eh? Me gustaría escuchar más historias de Santiago del Estero. Bueno, vamos a ver. Para todos los gustos, ¿viste? Emilce del barrio Malvina manda un saludo a mi cuñada Marcela, a mi mamá María y a mis hermanos Marcos, Lucía y Silvina. Un saludo enorme, gracias por estar ahí con nosotros, a toda la gente que nos acompaña noche a noche. Sergio, un saludo para Claudia Isabel Acuña, que me hizo acordar de sintonizarlos. Un abrazo, genio, un abrazo para vos, gracias. Guardián, soy Mili, del Cerro San Javier, ¿sí? Estoy con mi marido y mi hijo, quisiera que cuentes alguna historia de aquí. Bueno, muchas gracias, dice. Muchas gracias para vos que estás ahí compartiendo el programa con nosotros, y a todos los que lo están haciendo, por supuesto, ¿no? Y a toda la gente que está del otro lado. Guardianes, escuchando con mi novia Angie, muy bueno el programa, sos un grande. Y si seguís así, saludos, soy Cristian. Muchísimas gracias, amigo, Somos de la banda del Río Salí, alguien me dice. Guardianes, soy Rodrigo, siempre los escucho, saludos a Natalia, que hoy cumple años. Santiago y Karina también, que nos escuchan. Espectacular la radio, somos de banda del Río Salí. Muy bien, saludos. Gracias por estar ahí. ¿Qué más? Bueno, a ver. Uno más dice, hola, muy buena la radio, Sergio, me gustaría formar parte del grupo, pero no me sale en el Face la página. No, es un grupo en el WhatsApp, ¿sí? Pero en el Face busquen a David Córdoba, que es quien está... Yo les voy a pasar el número ahí en el Face para los que quieran formar parte, ¿sí? A ver si David me autoriza a pasar el número. Lo pasamos al número para que se formen parte de este grupo también. Que bueno, los chicos se van a juntar el fin de semana como para tomar algo, unos mates, compartir, conocerse. Yo creo que voy a tratar de estar también con ellos un rato el fin de semana. Y nos vamos conociendo y generando un espacio en el que podamos compartir estos momentos, ¿no? Con muy buena onda sobre todo, ¿eh? Con buena onda sobre todo. Bueno, seguimos con las historias, amigos. Y vamos con el próximo relato. Bueno, la semana pasada alguien me había dicho si podía conseguir repetir una historia de los Gómez, ¿no? Creo que la encontré y vamos a arrancar con esa historia ahora, este bloque, ¿sí? Mi nombre es Marcela y escucho siempre el programa. Quería compartir con ustedes esta historia que me contó mi padre, que siempre escucha conmigo la radio y mis hermanos, ¿no? Él vivía, hace muchos años, vivía en los Gómez, ¿no? Cuando era chico. Y por supuesto su casa era una típica de esas casas, ¿no? Del campo, ¿sí?
patio grande, una casa que tenía la cocina, bueno, la cocina separada del resto de la casa, típica, ¿no? De esas construcciones, esas casas del campo, que incluso yo tengo en mi memoria después de haber ido en mi niñez a estos lugares, ¿sí? Pero él me contó con más detalles de aquel lugar, ¿no? Porque para esa época, para ese momento, por supuesto que había mucho más monte, había menos casas, ¿sí? Bueno, y me contó lo siguiente. Había un pozo de agua en la propiedad, que estaba en medio del patio, por supuesto, como en muchas otras casas en el campo. Y mi papá, para llegar a su pieza, desde la cocina o desde el lugar principal de la casa, que era como donde comían y todo lo demás, tenía que cruzar todo el patio, y el baño estaba un poco más lejos, porque, bueno, como ustedes sabrán, en el campo los baños son, se hacen los pozos, ¿no? Entonces se los hace retirados de la casa, justamente. Una noche se había quedado en casa de un tío que vivía allí en la zona de Los Gómez, también tanto más retirado de mi casa, de su casa, perdón, y regresó tarde. Cuando volvió estaba con un poco de hambre, así que se quedó en la cocina. Allí estaba comiendo algo de la comida del día, solamente con la luz de un mechero. En aquellos años, en ese lugar, no había luz eléctrica allí en su casa. Y en lo que estaba comiendo escuchó que los caballos, que estaban en un pequeño corral, que no eran muchos, eran 4 o 5 tal vez, estaban inquietos, estaban como relinchando, rebuznando, estaban inquietos los animales. Entonces se apresuró a terminar de comer y luego se acercó para mirar qué podría estar molestándolos o por qué estaban así. Él dice que los vio muy inquietos, pero que no veía la razón. Se acercó un poco, pero no había nada. Así que se dio vuelta y se fue al baño. La puerta del baño era una puerta de madera, y que cuando estaba sentado comenzó a escuchar un ruido que no distinguía bien qué era. Entonces abrió la puerta. Eran cerca de las 3 de la mañana. Estaba completamente solo, así que él directamente abrió la puerta y la dejó abierta porque era bastante tarde, ¿no? Estaba muy oscuro. Y entonces se escuchó justo en la pared del costado del baño, como que alguien golpeaba. Esa pared era una pared de adobes, que tenía cañas. Y entonces él sacó la cabeza para mirar y vio a unos centímetros, de su cara, un animal grande, de un color oscuro. Se asustó y volvió a meterse en el baño, y este animal pasó delante de la puerta del baño. Él dice que tenía una cadena corta que arrastraba en la pata delantera. Congelado del miedo, no sabía qué hacer, porque inmediatamente supo que se trataba del familiar. Algo que había escuchado tantas veces desde chico, y algo que creía que no fuera posible que fuera a pasarle a él o que existiera. Luego vio que este animal caminó hacia la parte de atrás del baño hasta desaparecer en la oscuridad. Él no se estiró para ver, pero estaba muy oscuro, y a pesar de no verlo, sabía que estaba allí. Los perros que habían en la casa inmediatamente comenzaron a llorar de una manera tan lastimera que daba miedo. Fueron acercándose hacia donde yo estaba, y era como que querían atacarlo, atacaban algo, pero retrocedían permanentemente, es decir, no se animaban. En un momento él pensó en salir corriendo
hacia la casa. Pero él dice que cada vez que él se acercaba a la puerta, escuchaba el ruido de la cadena y creyó que esta aparición, que este animal, lo atacaría. Sintió mucho miedo. Estaba completamente a oscuras. Y él sabía que muy cerca de él, allí estaba el familiar. Los perros se arremetían, pero lloraban constantemente. No sabía qué hacer. Asustado, dice que no lograba que le saliera la voz del miedo que tenía. En un momento se hizo un silencio. Dice que los perros se fueron hasta el medio del patio y allí los escuchaba llorar. Y vio que alguien salió de la casa y comenzó entonces a gritar, llamando a su padre, es decir, a mi abuelo. Su padre le dijo que saliera rápido de ahí. Y él salió corriendo hasta llegar al lado de mi abuelo. Mi papá estaba asustado, pero él dice que veía a mi abuelo que tenía un machete en la mano y que tenía una cruz en la otra mano y que insultaba constantemente a esa aparición y le echaba a los perros, pero los perros solamente lloraban y no se animaban a atacar. Dice que en ese momento los perros fueron hasta cerca del baño y comenzaron a llorar, como si alguien les estuviera pegando. Ellos dicen que no veían nada, veían como los perros se revolcaban en el piso, pero no veían nada. Después de un rato, mi papá y mi abuelo dicen que aseguran que ellos vieron el brillo de la cadena, de la pata de este animal, del familiar. Y se hizo un silencio. Completamente en silencio la noche. Mi abuelo le dijo, vamos adentro. Y una vez dentro, junto a mi abuela y al resto de la familia que estaba en casa, se pusieron a rezar, colgaron la cruz en la puerta de la entrada a la casa. Y mi abuela, que era muy devota, comenzó a rezar el rosario hasta que lo terminó. Y se quedaron rezando hasta que amaneció. Mi papá, él se había ido a dormir un rato y se levantó muy temprano. Y dice que mi abuelo les contó y les mostró luego que los 5 perros que tenían estaban completamente muertos y secos. Y sobre todo algo en particular, ninguno de ellos tenía los ojos. Se quedaron asustados y pensando por qué había sucedido esto. Mi abuela, que tenía en la casa agua bendita, comenzó a rezar el rosario y a bendecir la casa, el patio, completo, entero, todo, tirando agua bendita. Y gracias a Dios, según mi papá, al menos en la propiedad, en la casa, no volvió a ocurrir nada como esto. Pero sí en la zona, e incluso amigos de él, que le contaron relatos parecidos a estos. Bueno, vamos a ir con el próximo relato. Le mando un saludo para Flor Díaz Rivarola y a todos los chicos de la FACDEF, de la Facultad de Educación Física. Me pregunta si alguna vez me pasó algo. Sí, me pasó. Me han pasado muchas cosas y muchas de esas cosas las he relatado en las noches de terror en vivo, en los campamentos o cuando nos juntamos, ¿no? Con chicos que son oyentes del programa, que ahora vamos a hacer, si Dios quiere, pronto vamos a juntarnos nuevamente, ¿no? La noche de terror, ¿cuándo? En vivo, me preguntan. Noche de terror en vivo, viernes 31, en la sala San Miguel Arcángel, noche de Halloween, previo al Día de Todas las Almas, el Día de los Muertos, los Santos. Así que espero que nos acompañen, porque me parece que no hay mejor fecha que esta, ¿no? Para compartir una nueva noche de terror. Esta historia está solicitada, la hemos contado en alguna oportunidad y la vamos a compartir nuevamente. La,
La historia es narrada por José, que nos cuenta que es de La Ramada. En aquel momento tenía 30 años y se escuchó siempre el programa con mis compañeros. Trabajamos en una empacadora y los miércoles ponemos siempre tu programa a todo volumen, ¿sí? Luego de eso nos quedamos con miedo, ¿sí? Porque quedamos trabajando durante toda la noche y nos da un poco de miedo después, cuando tenemos que ir al baño o a traer algún material un poco más alejado donde estamos nosotros. Pero quería contarte algo que me pasó hace algunos años. Esta historia está pedida también, así que les mando un saludo enorme, enorme para la familia Leguizamón, una familia Leguizamón del barrio, perdón, de Banda del Río Salí, ahí está, que están grabando, ¿sí? Bueno, José cuenta que en una oportunidad habían salido de casa y dice, nosotros nos gustaba ir a cazar chancho del monte, y siempre íbamos a la zona de Burruyacu, tal vez un poco más atrás todavía, en lugares donde solía haber estos animales, ¿no? Y una noche con un amigo llevamos dos perros de casa y una escopeta cada uno. Y luego un rato de estar en la casa de unos familiares en la zona del puestito, ahí está, luego de compartir una comida a la noche y estar con ellos, salimos a andar por el monte, algo que ya habíamos hecho anteriormente en esa zona. Es decir, a esos lugares íbamos casi siempre a cazar, solamente que a veces decidíamos salir para un lado o para el otro, nada más, esa era la diferencia. Bueno, los perros que nosotros llevábamos para cazar salieron delante nuestro como siempre, y en un momento, luego de caminar por unos 20 minutos tal vez, comenzaron a ladrar y salieron corriendo, cuando igual que cuando ven o olfatean un chancho, ¿no? Y entonces nosotros los seguimos y vimos en ese momento lo que pensamos que era un chancho, ¿sí? Pero era muy grande. Entonces mi amigo me dijo, es uno grande, y nosotros estábamos entusiasmados porque habíamos cazado muchas veces, pero nunca un animal de ese tamaño. Cuando nos acercamos lo suficiente para hacer un disparo al animal, él estaba seguro que se trataba de un chancho y disparó. Pero no pasó nada y el animal siguió corriendo. Pero no iba muy rápido. Nosotros pensábamos que era por el peso tal vez o el tamaño del animal. Así que lo seguíamos prácticamente cerca y en un momento se nos perdió de vista. Pero los perros ladraban y lloraban mucho cerca de donde estábamos nosotros, que había como una mata, como un montón así de ramas. Así que fuimos a ver y era hacia el costado de un arroyito muy chico que pasaba por el lugar, que donde había como un árbol caído, es decir, y había muchas ramas, muchas hojas como tapando eso, ¿no? Y los perros estaban allí. Era claro que el animal estaba escondido en ese lugar. Cuando íbamos llegando con los perros, salieron corriendo ellos, los perros, a pesar de que los llamábamos, ¿sí? Eran perros amaestrados y que obedecen las órdenes, y sin embargo, salieron corriendo como asustados y no respondían, no obedecían nuestras órdenes. Entonces mi amigo abrió un poco las plantas con el caño de la escopeta y yo alumbré y vimos algo muy extraño. Había algo así como una persona, pero chiquita, pero con la cara de una persona muy vieja, muy fea. Y se paró. Nosotros, por supuesto, que nos asustamos y nos corrimos hacia atrás. Y esto, que no sé exactamente qué era, salió caminando como si fuera un animal, es decir, a cuatro patas.
pero era muy impresionante, horrible, como si fuera un chancho justamente, que era lo que nosotros cazábamos, pero con la cabeza de una persona. Mi amigo le disparó dos veces como un acto reflejo, y unos 10 metros más adelante lo vimos caer. Nos acercamos, yo alumbraba con la linterna constantemente, pero con miedo y diciéndole que nos fuéramos del lugar. Y cuando mi amigo estuvo al lado, lo que había en el piso era solamente un cuero seco, como si hubiese muerto un animal hacía mucho tiempo allí en el lugar, y estaba solamente el cuero del animal. Yo les dije que no fuéramos, que no era algo bueno, que se trataba de algo malo. Por favor, vamos, vamos, porque esto es algo malo. Y nos dimos vuelta para volver, y en el trayecto sentíamos como que nos seguían. Sentíamos que alguien caminaba rompiendo ramas detrás de nosotros. Y en un momento lo vimos de nuevo, pero caminando como una persona esta vez, no a cuatro patas. Hacía un ruido muy extraño, como ese sonido que uno escucha a veces cuando están sacrificando, cuando están matando un chancho, algo parecido. Nosotros nos asustamos mucho y comenzamos a apurar el paso, pero nos seguía cerca. No podíamos ir mucho más rápido que eso porque era un camino cerrado prácticamente, un sendero cerrado por mucha vegetación. Pero recuerdo que cuando estábamos por salir del monte, comenzó a gritar más fuerte, como ese animal comenzó a gritar más fuerte, como si estuviese enojado. Y a mí se me ponía la piel de gallina. En ese momento, cuando vi el claro, salimos corriendo hasta alejarnos del lugar y volvimos a nuestras casas. Al otro día, nos dimos cuenta que los perros no habían vuelto. Y como era de día, fuimos con mi viejo y los familiares y sus familiares, familia mía también del lugar, que conocían muy bien la zona, a buscarlos. Y luego de un rato los encontramos, pero estaban muertos. Lo raro es que estaban como secos por dentro. O sea, la piel estaba seca y estaban huecos por dentro. Nunca supimos qué pasó ni qué fue lo que ocurrió exactamente en aquel lugar. Pero ya, según cuenta mi papá, su abuelo le contó de algunas apariciones allí en el lugar. Él contaba que había un demonio que aparecía en uno de los senderos, donde junto a un árbol grande que había en el lugar, siempre encontraban trabajos. Restos de animales, sangre, sebo de vela. Había una curandera de la que todos sospechaban en el lugar. Y dice que la gente que se aventuraba en aquellos años a pasar por allí, siempre se topaban con la aparición de este demonio que los golpeaba hasta dejarlos casi muertos. Bueno, este es el relato que nos han mandado y que queríamos compartir con ustedes, ¿sí? Vamos a ir con una historia más. Esta historia la mandó nuestro amigo David Córdoba, justamente quien está a cargo del grupo, ¿sí?, de WhatsApp, que dice: referida a un amigo que fue poseído por un demonio. Esta persona de la que te cuento tenía como costumbre ir a pescar con un grupo de amigos en común que teníamos. Bueno, siempre íbamos o iban a pescar, ¿no? Una tarde, como muchas otras veces, fue al río Salí, que era donde pescaba en aquellos tiempos, en aquellos momentos, ¿no? Muchos años atrás. Y cuenta que mientras armaba su caña, vio algo a unos metros de donde estaba él que le llamó la atención. Era un animal extraño que se movía muy rápido. Entonces se acercó para mirar mejor hacia donde estaba este animal, pero al llegar lo perdió de vista. Ya no estaba. Pero dice que encontró allí, en ese lugar, un libro viejo, un libro antiguo, de color negro, sus tapas negras. Lo levantó, lo puso en una mochila que tenía y, bueno, siguió en lo suyo. Al llegar a su casa,
después de ducharse, abrió aquel libro y se sentó a leer. Leyó algunos párrafos. Y luego de eso se fue a dormir. Dicen que en la noche comenzó a sentirse extraño, con dolor de cabeza, luego fiebre, y muy nervioso e inquieto. Al día siguiente estaba mucho peor todavía. Así que lo llevaron al hospital para ver qué es lo que tenía. Lo revisaron, estuvo allí en observación y luego de hacerle varios estudios, no determinaron nada, no encontraron absolutamente nada. Su hermano menor se quedó en casa y cuando fue hacia el baño, que se encontraba en el fondo de la casa, cuenta que vio una persona muy bajita que lo miraba y se reía y que luego desapareció. Todo esto mientras mi amigo estaba en el hospital. Al regresar a su casa, según él mismo cuenta, ya estaba más tranquilo. Pero a medianoche el cielo se puso oscuro, como si fuese a llover, como si fuese a haber una tormenta, y él comenzó nuevamente a sentirse mal, nervioso, le dolía la cabeza. Y finalmente, en un momento en el que cayó un rayo, dicen, cuentan ellos, que fue el momento en el que fue poseído definitivamente por un espíritu demoníaco, que comenzó a cambiarle la voz. Esto mismo lo relatan sus familiares, ¿no? Dice que el fondo de sus ojos se puso de un color rojo, como si tuviera sangre. Salió corriendo en medio de la lluvia por el barrio y gritando. La familia, que se asustó, luego que pudieron alcanzarlo, sujetarlo, lo llevaron hasta la casa con mucho trabajo, hasta que en un momento se tranquilizó y se durmió. Pero el día siguiente volvió nuevamente con lo mismo, solo que la familia ya había tomado precauciones y lo habían atado a la cama, sí, mientras esperaban por un sacerdote que habían ido a buscar, porque sabían que se trataba de algo paranormal, de algo malo. Por la tarde, antes de que llegara el sacerdote, se encontraban muchas personas en la casa. Entre ellos había un chico que, bueno, era conocido en el lugar, que era un chico de mal vivir. Y en ese momento mi amigo es como que lo miró y le dijo: no te vas a escapar, esta vez te toca a vos. Y comenzó a reírse y a hablar en otro idioma, con otra voz que no era la suya. Cuenta la gente que estuvo en el lugar que al llegar el sacerdote, esta persona, mi amigo que estaba poseído, enloqueció. Se puso muy agresivo, dice que seguía hablando en un idioma muy raro, que cortó la piola con la que lo sujetaban a la cama, y entre las personas que estaban en el lugar, había un hombre muy robusto de unos 2 metros que intentó sujetarlo solo, pero de un empujón se lo sacó de encima y lo tiró contra la pared con una fuerza increíble. Luego, entre varios de los que estaban en el lugar, lograron sujetarlo asustados. Y fue ahí cuando el sacerdote pudo imponerle las manos, hacer la oración y hacer el exorcismo. Fue el momento en el que pudo hacer la expulsión. Cuenta la familia misma y la gente que estaba en el lugar que con el paso de los minutos y las horas fue normalizándose, se fue tranquilizando, hasta que volvió completamente a la normalidad. Esa noche todo el barrio estuvo tranquilo. Al día siguiente todo era normal. Y una vez que limpiaron la habitación de esta persona, de mi amigo, encontraron aquel libro que él había encontrado a la orilla del río Salí y que había guardado. Dicen que este libro estaba todo quemado, que era un libro oscuro, y lo tiraron sin tocarlo ni abrirlo.
esta es mi historia. Gracias David por la colaboración, como siempre. Y un saludo a toda la gente que está del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Que nos preguntan cuándo es la noche de terror en vivo. Reitero, la noche de terror en vivo va a ser el día viernes 31 de este mes, de octubre, en la sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas, ¿sí? San Martín, esquina Monteagudo. Repito, penúltima noche de terror en vivo, es la noche de Halloween previo al Día de las Almas. Así que va a ser, me parece, que el día más propicio para una reunión de estas características, ¿no? Donde vamos a compartir muchas historias. Gracias a toda la gente que está mandando sus mensajes de texto, que están mandando los WhatsApp, que nosotros, aún si no lo leemos al aire, ¿sí? Incluso los mensajes del Face también, después nos tomamos el tiempo para leerlos a todos, así que agradecemos a la gente que nos escribe y además a los que nos mandan sus historias. Muchas gracias a todos, ¿sí? Noche de terror en vivo, la penúltima, entonces, Sala San Miguel Arcángel, será el día viernes 31 de este mes. ¿Estás en contacto? Contacto 104.5. La música es tuya. Estás en contacto. La música 104.5. Fin de espacio publicitario. Bueno, gracias a todos los amigos que siguen enviando sus mensajes de texto. Para todos, un abrazo enorme. Gracias por estar allí. Vamos a ver. Saludos para... soy nuevo en esto, dice, en esto, mandale un beso a mi hermana Camila de parte de Agustín. Por favor, la radio está muy buena. Un saludo enorme, gracias por estar allí. Saludos para Aarón y Axel del barrio Molino. Pasen historias de duende. Hoy hemos contado un par de historias de eso, ¿no? Sergio, ¿cuándo hablarán de los subcubos? Me ponen por acá. Hemos hablado ya en una oportunidad, ¿no? Bueno, espero que bien sigan con estos que son los mejores programas de radio. Un abrazo enorme, los escuchamos cada miércoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Saludos, ¿pueden pasar historias del Parque 9 de Julio? Por favor, gracias. Habría que buscarla porque me han contado unas cuantas del Parque 9 de Julio, ¿sí? Estamos en San Javier subiendo, paso historias de aquí. Saludos para Oscar, Valero, Patricio López y Franco López. Pasá de nuevo los saludos, amigo, si ya los pasaste. Dice, bueno, amigo, pasá algo de la Universidad Vieja en San Javier. Hemos contado alguna, tendría... Todo esto yo tengo que buscarlo, por supuesto, para después poder compartirlo, ¿no? La red está muy buena, mandarle un saludo a Marcos, Leo, Sofi y Anto, que escuchamos siempre el programa. Saludo grande para ustedes. Saludos para La Mocha, Brian, como todos los miércoles, somos de Villa Mariano Moreno, Mocha, Brian, Luciano, Rocío, Cristian y Vero. Un saludo grande, estamos ya en la parte final del programa. Soy Lourdes del barrio Victoria, estamos con mi novio Marcelo escuchándolos, muy buena radio, siempre los escuchamos, manden saludos. También para mi mamá Estela, que está muerta de miedo. Bueno, a ver, guardianes, soy Giselle, me dice por acá. Soy Lourdes, perdón, del barrio Victoria, es el mismo de recién, ya lo leímos, ¿sí? Ahora sí, Giselle, saludos a Julián, Joaquín, son mis sobrinos que adoran las historias, muchísimas gracias. Y hola. Los viernes también pasan los guardianes o solo los miércoles. La noche de terror es solamente los miércoles. Sergio, excelente las historias. Saluda a mis hijos Marcelo y Estefanía, somos de las Talitas. Cristina, un abrazo enorme. Gracias por estar allí compartiendo el programa con nosotros. Como cada noche, ¿no? A todos los guardianes, ¿sí? 155-95-1745, la vía de comunicación para que puedan llegar hasta nosotros. Realmente agradecido de toda la gente que nos acompaña y comparte el programa, ¿eh? Y espero, sobre todo, espero que puedan estar en la próxima noche de terror en vivo, que va a ser la penúltima del año, ¿sí? Va a ser el viernes 31 de este mes, así que espero reencontrarme con todos ustedes allí, como siempre, ¿no? Bueno, el grupo está del WhatsApp, lo maneja David Córdoba, es un grupo que buscamos generar un espacio para la buena onda y compartir allí un espacio, relatos, conocernos y para formar grupos para ir juntos a la noche de terror, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la despedida en la parte final ya del programa, ¿eh? Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que, de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando
te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.